La verdad que acepto, Shinnok, es que la piedad se desperdicia en quienes contaminan la tierra. Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan, empezando contigo. ¿Cómo, Raiden? Ni tú puedes con un dios antiguo. Hay destinos peores que la muerte. Entregaré a Liu Kang y a tus esbirros del infierno. Serás una advertencia, un emblema de mi ira. Destino, Shinnok. De nuevo, el dios del trueno dañó el equilibrio de la historia. Pero comprende que el arco del universo se dobla a mi voluntad. Es solo cuestión de tiempo. Descansen. Por 25 años, las fuerzas especiales han sido protectoras de la Tierra. Repelimos a Shao Kahn, derrotamos a Shinnok. Pero ninguna victoria ha sido sencilla. Hace poco el comandante Jackson Briggs fue dado de baja con honores. Sus heridas físicas y psicológicas no le permitieron seguir en servicio. Honramos al padre de Jackie. Y también honramos su sacrificio al hacer lo que él haría. Defender a la Tierra. Sargento Cage. Al frente.
Su liderazgo y conocimiento le consiguieron un ascenso a comandante. Pero no es ningún favor familiar. Según la tradición, aún debe pasar una última prueba. Voy a patearle el culo al jefe, señora. ¡Su culo, señora! Muy bien, sargento. Veamos si puede vencerme. Fight. Fin del camino. Comandante Cage, reportándose al deber. Felicidades, comandante. Vamos, papá. ¿De verdad te tienes que ir? Tienes tu deber, comandante. Yo el mío. Protagonizar otra secuela de Mimo Ninja no es deber. Tengo que darte las cosas a las que estás acostumbrada. Cielos, chicos, ¿estoy aquí? General Blade, Cassandra Cage. ¿Qué pasa, Raiden? El infierno. Deberíamos hablar. Quizás haya una explicación. Luke Kang y Kitana fueron amigos. Pero están contaminados con la maldad de Shinnok. Ya no son los campeones que conocimos. Debemos atacarlos ahora. Ya era hora de llevarles la pelea. ¿Cuál es el objetivo? En las profundidades del castillo de Luke Kang y Kitana está la catedral de Shinnok, su asiento de poder. Destrúyela y su ejército de no muertos caerá. Así eliminarás la amenaza sobre la tierra. ¿No son tus poderes más débiles en el infierno? Sí, pero tendré suficiente poder para ocupar el ejército de no muertos. Eso nos dará tiempo para colarnos en la catedral. Destruirla. Nos atraparon aquí. No hay salida. Para salvar a la Tierra, debemos estar dispuestos al sacrificio. Ya pasaron 2 años de tu renovación gris y áspera que solo habla de sacrificio. No tienes familia que perder. Conozco la pérdida, Johnny Cage. Raiden tiene razón, Johnny. No estamos listos para otra guerra. Hay que eliminar el ejército del infierno antes de que Luke Kang lo traiga. Estamos en posición. Espero que Raiden haya planeado una distracción. ¡Retírense! ¡O sientan la ira del protector de la Tierra! Thank you.
si Raiden llega hasta aquí, elimínenlo. ¿Esa víctima quemada es Cabal? ¿No era él uno de los matones de Kano? Que las cicatrices no te engañen. Es rápido. Acábalo a él y a Jade. Yo iré abajo y pondré el C4. Entendido. Nombre Cabal. Como corres. Jackie, ¿dónde está Jade? Se fue. Fue a buscar ayuda, seguro. General, ¿cómo vamos? 10 minutos. Las columnas de apoyo están más lejos de lo que pensé. ¿Una mano? Negativo. Cuídanos la espalda. 10 minutos. Tenemos que irnos en 5. Bueno, pues ya tenemos problemas. Tenemos C4 extra, ¿no? Sí, ¿por qué? Consigamos tiempo. Emperador, emperatriz, la Tierra capturó el Templo de los Huesos. ¡Es una distracción! Lista y cargada. Thank you.
de los muertos. Aún recuerdo nuestro último encuentro en el Templo del Cielo. ¿Cómo están tus cicatrices? ¡Fight! Listo. ¡Muévase! ¡Muévase! El elegido. Raiden tiene razón. Sea lo que sea que hizo Shinnok, ya no tienes remedio. Fight. No voy a lograrlo. ¿Qué? ¡No te voy a dejar! Lleva a tu equipo a casa. Es una orden. Es tu deber. El mío es terminar la misión. ¡Mamá, no! ¡Podemos salvarte! Te amo, Cas. Besa a tu padre por mí. ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Inició la secuencia de detonación! ¡Anúlala, Jackie! ¡No se puede! ¡Comandante! ¡Tenemos orden de evacuar! Murió como una guerrera. Tal vez todos tengamos la misma suerte. No acabas de decir eso. Gracias al cielo que volvieron. ¿Cómo estuvo la misión?
Sin el poder de la catedral, estamos solos. Somos vulnerables. ¿Quién eres? ¿Un dios antiguo de Raiden? ¿Vienes a burlarte? No, Kitana. Soy mucho más. Observa. Acciones de Raiden enturbiaron la perfección de mi trabajo. Ustedes dos han sentido el dolor de cerca. ¿Qué puede hacerse? El pasado es el pasado, ¿no es así? No tiene que ser así. Quiero regresar el tiempo a su origen y reiniciar la historia. Pero incluso con mi poder, no puedo crear una nueva era yo sola. ¿En qué será diferente esta nueva era? En muchos aspectos. Lo más importante es que no habrá Raiden. ¿Cómo comenzamos? A mi justicia por años. Desangraste a la gente del mundo exterior. Hoy, tu deuda está saldada. Mátame, Kotal, y perderás ingresos. Me confundes con Shao Kahn. No envío bandidos sobre los pobres. Shao Kahn lo aprobaba. Su palabra era la ley. Tu señor está muerto, al igual que su ley. El mundo exterior no volverá a sufrir por su corrupción. Antiguos.
Raiden? ¿Shao Kahn? ¡General Kotal! ¡Kotal Kahn! ¡Kahn! ¡Tonto patético! ¡Quieres mi trono! Es mío, por derecho y obra. Tú moriste hace mucho, como tu repugnante engendro, Melina. Estábamos en el torneo de Mortal Kombat. Kung Lao acababa de derrotar a Shang Tsung y Quan Chi. Eso pasó hace décadas. Para nosotros fue hace instantes. ¿Qué estás tramando, Raiden? ¿Qué poder crea esta ilusión? Si es una ilusión, entonces es compartida. ¿Es posible que el pasado y el futuro estén chocando? Kitana, Baraka, Scarlet, los antiguos campeones del mundo exterior. Si todos regresaron, entonces... Aquí estoy, Kotal. Jade. La costumbre Oshtek es ayudar a los refugiados. Te ofrezco ayuda, Shao Kahn. ¡No soy un refugiado! ¡Soy Kahn del mundo exterior! ¡Suelta mi trono o empaparé esas arenas con tu sangre! No he enfrentado a Kotal, pero tiene fama de ser un hombre honorable. Es verdad. Lo conozco bien. Entonces debemos atravesar esta crisis ayudándolo. Tú quien no tiene futuro, Baraka. Los Arcátanos están muertos. Imposible. Se aliaron con Melina contra mí. Persiste y morirás de nuevo. Fight. ¡Sucio Tarcátano! Asesina. Mejor prosperar en la corte de Shao Kahn que morir en la calle. Puede que los Oshtek usen magia de sangre, Kotal, pero yo soy la maestra. Fight. Yeah!
orgullo será tu caída. Kotal. Creía que estabas muerto. ¿Qué te pasó? Shao Kahn me traicionó. Emboscó mi legión. Seguí con vida por los experimentos de Shang Tsung. Solo fui libre cuando murió. Verte de nuevo hace que vivir esta pesadilla valga la pena. No te perderé otra vez. Ayuda a los habitantes de la Tierra. Yo me encargaré de esto. Tu yo futuro es un aliado, no un enemigo, Aaron Black. Al demonio con el futuro. Vivo el momento. Viendo quién eres ahora, no pensé que serías tan imprudente. Fight. ¡Recuperaré mi trono! El mundo exterior rechazó tus inútiles guerras. Los imperios se expanden o desaparecen. Tus conquistas solo fueron tuyas, no del mundo exterior. Fight. De bola. Kotal Kahn, soy Raiden, protector de la Tierra. Te conozco. ¿Nos conocemos en tu era?
Fuimos aliados y luego enemigos. Me sorprende, dada nuestra mutua aversión hacia Shao Kahn. Todo cambió después de que derrotaras a Shinnok. ¿Shinnok perdió? Nuestros reinos se unieron contra él, pero la victoria te fortaleció. Para proteger a la Tierra, acabaste con los demás reinos que creías amenazas. Imposible. Mi Raiden usa el amuleto de Shinnok como símbolo de furia. Tranquilo, Kotal Kahn. No soy ese Raiden. Tenemos una causa común para resolver esta crisis temporal y para derrotar a Shao Kahn. Muy bien. Liu Kang, Kung Lao y yo regresaremos a la Tierra para descubrir las anomalías que han aparecido. Debemos entender mejor el fenómeno que enfrentamos. Haré que mis exploradores busquen a Shao Kahn. Entonces, ¿es un adiós? Solo por ahora. No puedo irme mientras Shao Kahn amenace el mundo exterior. Debo buscar justicia por lo que le hizo a mi familia y a Edenia. Volveré por ti, para ayudarte, princesa. Evitas mis preguntas, Deborah. Dirigí a tu pueblo. Quemé este enjambre. ¿Y aún así me ayudas? No podemos confiar en ella, Excelencia. Kotal Kahn lo hizo y lo traicionó por Shinnok. ¿Kotal Kahn? ¿Cómo es que estoy muerto y él tiene mi trono? Intentaste unir la Tierra con el mundo exterior. Los dioses antiguos intervinieron y Raiden te mató. Entonces Melina se convirtió en Kahn. Después de matar a tu hija, Kotal reclamó el trono. ¡Tú mataste a Melina! Si es cierto, ¡morirás! Deborah está bajo mi protección, Shao Kahn. Como tú. Yo soy Crónica. ¿Las leyendas son ciertas? Me molesta cómo se desarrolló la historia. ¿Rompiste el tiempo? Detuve el tiempo. Recluto a todos los que aborrecen esta historia. Al unir el pasado y el presente, podemos tomar aliados de ambas eras. ¿En qué me ayudará a luchar tus batallas? Ofrezco un imperio mayor en la nueva era, Shao Kahn. Raiden no existirá para boicotearte. ¿Puedes borrar a Raiden de la historia? Es una tarea inmensa que requiere gran poder y esfuerzo. Deben proteger mi reloj de arena mientras trabajo. ¿Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán? Lo harán. Juro que me voy a volver loco. ¿Puede alguien, quien sea, explicarme qué demonios está pasando? Bien. Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando. ¡A nadie! Así que es cierto. Tomé un camino más oscuro. Luego de que Shinnok cayera, te volviste otra persona. Rayos rojos, ropas negras, un ajuste de actitud autoritaria. Sí, sobre eso. ¿Qué le pasó al tú oscuro, ¿eh? ¿Cómo es que eres un niño y yo tengo un gemelo malvado? Como inmortal, existo fuera de las leyes del tiempo. Eso podría explicar por qué me afecta de otra manera. Gracias. Extraño, ¿no? No estar al mando. ¿Eso es lo extraño? Eso, y tener hijas de nuestra edad. Mírala. ¿Cómo es que tengo una hija? ¿Con él? Al menos no es actriz. Vamos, al menos piénsalo. Podríamos dividir las ganancias. Este verano, Johnny Cage y Johnny Cage movida temporal. ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Por meses he estado recibiendo vagas premoniciones sobre el futuro. Pero ninguna predijo esto.
Debo consultarlo con los dioses antiguos. Liu Kang, Kung Lao, ayuden a las fuerzas especiales en mi ausencia. Sí, Lord Raiden. Síganme. ¿Comandante? Sí, mamá. Digo, general. Digo... Ay. Esto también es extraño para mí. Ni te lo imaginas. ¿Qué? Ay, ¿cómo digo esto? Esta mañana estábamos en una misión... Y diste tu vida para salvarla. Hija de puta. ¿En serio? Sí. Y ahora aquí estás. Tan joven como para ser mi hermana. ¡Kaz! ¡Tienes que ver esto! El satélite muestra una incursión del infierno en la Academia Wuxi. ¿El infierno? Destruir el templo de Shinnok debería haberlos detenido. Tiene que ser la anomalía. Debemos ayudar a los maestros Shaolin. ¿Por qué el infierno querría destruir tu alma mater, Liu Kang? La Gruta del Dragón está bajo la Academia. La energía del Jinse y de la Tierra brota de estos manantiales. Eso no es bueno. Ya sabemos qué pasa cuando el infierno se mete con la vida de la Tierra. No llegarán a la gruta. Está protegida con magia. Las trampas más letales. Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas. Kung Lao, Liu Kang, querrán sentarse. ¿Muero en el Coliseo? ¿Tú en un tejado luchando contra Lord Raiden? Nuestro futuro, Liu Kang. ¡Es una locura! Obsesionarse con él no lo cambiará. Tampoco aceptar nuestro destino como líderes del mal no muerto. No lo hago. Pero no podemos cambiar un futuro que no entendemos. Lord Raiden nos guiará. ¿Podemos confiar en él? Parece que nos mató a ambos. Shaolin murieron defendiendo nuestra tierra sagrada. El infierno lo pagará. Quiera que vino, sabía desarmar estas trampas. ¿Y tú sabes cómo? Los monjes nunca me lo enseñaron. Es probable que no fueras a esa clase. Busca el patrón. Y espera el momento. Sencillo. ¿Y ahora qué? Todo. Gas venenoso. Lanzas. Llamas. ¿Qué tal si las esquivamos? Yo no lo hice. Yo sí. Scorpion, claro que sobreviviste a la fusión. No evitarás que Crónica restaure a mi familia y a mi clan. Si Scorpion no nos mata, estas trampas tampoco. Encuentra cómo desactivarlas. Veamos cuál fuego arde con más fuerza. Fight. Fuck!
fuego se agotó, Scorpion. No puedo detenerlas. Necesitan que vivan. Jade, ¿qué te pasó? Una muerte temprana, como la tuya, por la incompetencia de Raiden. No puedes ponernos en su contra. Sabemos sobre nuestras muertes. Fueron culpa de nuestros errores. Los engañaron, Lucan. La verdad es que Raiden los asesinó. Lord Raiden puede equivocarse, pero no asesina a los suyos. No es asesinado enviar a un guerrero mal preparado a la guerra. El error de Raiden te costó la vida, Kung Lao. Fight. Más tu yo real. La gruta del dragón está por ahí. ¿Y si los próximos retornados somos nosotros? Los enfrentaremos, Kung Lao. Dioses antiguos, vengo a buscar su consejo. Los reinos están en crisis. La crisis es grave, Raiden. Todos los seres se perderán en una destrucción temporal. Incluso nosotros. Nuestro poder se debilita. Pelearé ese trión. ¿Pero cómo? Debes encontrar la fortaleza de Crónica y tomar el reloj de arena. Solo así el tiempo volverá a la normalidad. Así se hará. Di lo que piensas, Raiden. Desde esta fusión, he aprendido cosas del futuro. Que mis campeones caerán. Que me convierto en un tirano. Si Crónica es derrotada, ¿estaré ligado a este destino sombrío? La restauración del tiempo no dictará tu destino. Tú debes darle forma. ¿Pedirte que regreses serviría de algo? Dijeron que vendrían. ¿Quién? ¿Quién crees, Kung Lao?
Bienvenidos al futuro. Cortesía de Raiden. Nuestro futuro será trágico, pero no es culpa de Lord Raiden. La maldad de Shinnok los contaminó a ambos. Shao Kahn me rompió el cuello en la arena. Raiden lo vio y no hizo nada. Habría derrotado a Shao Kahn, pero Raiden quería la gloria. Su rayo me detuvo. No, no lo creo. Raiden los traicionará. Entonces lo creerán. Vomitas las mentiras de Shinnok. Atacaste a Lord Raiden y él se defendió. Hizo lo que creyó correcto para proteger la Tierra. ¿Proteger? Raiden esclaviza la Tierra. ¿Cómo pude estar tan ciego como tú? ¡Fight! ¿Soy yo? ¿O pueden estar diciendo la verdad? Preocúpate por eso luego. Tenemos peores problemas. Debieron escuchar a sus contrapartes retornadas. Con este poder, Crónica rehará la historia. Fue fácil. Yo, Keras, soy un punto fijo en el tiempo. Me hago más fuerte con cada muerte y nacimiento. Trae el Jinsei, elegido. Eres bueno, pero no eres el gran Kun Lao. ¿Conociste a mi ancestro? Él tuvo una oportunidad contra mí, pero tú no. Fight. Matarte, pero puedo derribarte. Los monjes Shaolin superan su reputación. Respeto tu espíritu, pero se hará la voluntad de Crónica.
dejarlos vivir es peligroso. Si mueren, sus retornados dejarán de existir. Y necesitamos que defiendan la fortaleza. De nuevo, Liu Kang, escogiste el destino equivocado. Pronto será mío cuando Kotal muera. ¿Y cuál es tu progreso, Sector? La fábrica de los Ciberlingüis se modificó según tus órdenes. La producción excede las proyecciones. Lord Raiden. ¿Qué dijeron los dioses antiguos? Debemos encontrar a Crónica, quitarle el control de la historia. Si lo logramos, el destino puede cambiar. ¿Entonces lo que escuchamos era cierto? ¿Estuviste involucrado en nuestra muerte? Sí. De haber continuado la línea temporal, mis decisiones llevarían a sus muertes. Pero los dioses antiguos me aseguraron que ese futuro no es inevitable. Es solo una de las muchas líneas temporales posibles. Es mucho para dejarle a la fe. Tranquilo, Kun Lao. Ahora sé lo que puede suceder. No le haré daño a ninguno. Tienen mi palabra. Gracias, Lord Raiden. Debemos encontrar la fortaleza de Crónica y atacar. Tenemos que actuar con toda nuestra fuerza antes de perderlo todo. ¿Qué descubriste sobre el efecto de Crónica en la Tierra? Estamos rastreando lugares con grandes anomalías temporales. La imagen es borrosa. Nuestra hija es lista, ¿verdad? Cage. No soy tú, Sonia. Lo siento. Es fácil olvidarlo. Tenemos información que relaciona los ataques del infierno con las anomalías temporales. Es útil, pero tenemos más preocupaciones que el infierno. Sí, así es. El gran maestro Sub-Zero informa de grandes pérdidas en sus Lin Kuei. La fusión del tiempo resucitó a su enemigo Sector. ¿Sector? ¿No fue él el gran maestro que esclavizó a los Lin Kuei? Así es. Está reactivando y mejorando la misma fábrica que usó para convertir a los Lin Kuei en máquinas asesinas. Sin dudas, quiere crear unos nuevos Cyber Lin Kuei. Crónica debe quererlos. ¿Qué hay de Sub-Zero? Está en camino para cerrar la fábrica. El gran maestro Hasashi está con él. ¿El gran maestro Hasashi? ¿Hanzo Hasashi? Tu oído está fallando, Sub-Zero. Reconozco tus pasos, Hanzo. ¿Dónde está Sector? No le permitiré que vuelva a amenazar a mi clan. La antigua fábrica de los Cyber Lin Kuei fue destruida. Cayó bajo esta cantera. Hasta la alteración temporal. Ahora Sector volvió para reactivarla. Está construyendo un ejército procesando a los Lin Kuei que se llevó de mi templo. Ya veo por qué me necesitas. Podríamos entrar por ese túnel, pero un ataque frontal sería... sangriento. Innecesariamente peligroso. Hay otra entrada, menos poblada. ¿Y el resto de tu plan? Obtenemos ayuda del interior. ¡Ah!
vengaremos a tu clan. ¿Cyrax es tu contacto? Lo convirtieron contra su voluntad. Si desactivamos los inhibidores que lo controlan, traicionará a Sector. Los Cyberlinquey están conectados a la misma red. Cyrax puede apagarlos desde adentro. ¿Quién es la mujer? No lo sé. Concéntrate en deshabilitar a Cyrax. Él es la clave. Necesitamos más candidatos para la civilización. Una vez entregado, ¿cuánto tardará en estar lista la siguiente generación? Frost. Te di un hogar. Fui tu maestro. Y después de todo, te alías con Sector. Corrompió a los Lin Kuei. Tú corrompiste al plan hacer las paces con esa basura de Shirai Ryu. Con la ayuda de Crónica, restauraré el honor de los Lin Kuei. Mantén a Cyrax vivo, lo necesitamos. En ningún futuro eres apta para liderar a los Lin Kuei. Siempre me subestimaste, Sub-Zero. Me limitabas. Crónica ve mi verdadero potencial. Fight. Engañando, Frost. La mejora Cyrax. Esto es obra de Crónica. Para servirle mejor, Sub-Zero, defendemos a Crónica mientras reescribe la historia. ¿Así que solo son títeres? Actuamos para asegurar la gloria de los Lin Kuei en la nueva era. Yo me encargaré de Cyrax. Se te obligará a servir. Ya he recorrido ese camino, Cyrax. Y nunca más. Nadie debería ser un esclavo. ¡Rápido! Antes de que lleguen más Cyberlinquey. Necesitaré un momento para iniciar.
Sector, muéstrate. ¿Me reconoces, hermanito? ¿Villan? Sí, soy yo. Moriste. Te perdiste en una tormenta de almas. Las creaciones de Quan Chi no mueren tan fácil. Crónica me ofrece un nuevo clan. Su sombra cubrirá los reinos. Villan es mío. Siempre me imitaste, pero eres un gran maestro horrible. Defiendo los principios de los Lin Kuei que compartías. Fight! Somos hermanos. No. Arrancó mi corazón. Me hizo una máquina. Tu alma está intacta, Cyrax. Créeme. Hablo desde la experiencia. Kuai Liang, ¿eres tú? Te ves tan viejo. ¿Y Scorpion? Te explicaremos luego. Por ahora, tenemos la misma meta. La destrucción de los Cyber Lin Kuei. Te necesitamos, Cyrax. Puedo deshabilitar su red de comunicaciones. Eso desconectará a la fábrica y a todos los Cyber Lin Kuei conectados a ella. Frost dijo que ustedes eran aliados. Nunca creí que fueras capaz de caer tan bajo, Sub-Zero. Yo detendré a Sector. ¡Ayuda, Cyrax! ¡Tú iniciaste esto! ¡Vendiste a tu clan para que Quan Chi destruyera el mío! Debería haberte matado como lo prometió. Ahora yo haré lo que él no pudo. Fight. Esto no es el fin. Encontraré el modo de restaurarte. Ya todo es posible. Hanzo y yo somos la prueba. Por favor, no me regreses como una máquina. No puedo vivir así. Máquina u hombre, tienes el alma de un guerrero. Mientras sea gran maestro, los Lin Kuei te abrirán las puertas. Hasta que nos volvamos a ver. Nuestra señora Crónica tiene todo el servicio que necesita.
pero no puedo dar un precio sin conocer el trabajo. Ya verás. ¿Puedes restaurarlo? Hay algunos marcos dañados, los circuitos están bien. Pero parece que alguien borró el software. Repararlo no será barato. Una vez reparado, puede replicarse cientos de veces, miles. Es mucho pedir. Pero todo es posible, con la ayuda adecuada. Sirve a Crónica y nada te faltará. Acepta el trato. Confía en mí. ¿En quién más podrías confiar? No bromeabas. Es como un espejo hacia el pasado. ¿Qué te parece? Más de 50 y ni una arruga. Aún está el asunto del pago. Nos pagarán en la nueva era. Crónica se asegurará de que el dragón negro esté en la cima. No solo en el mercado negro, sino en cada uno. Muy bien. Vamos al grano. ¿Ya hablaste con tu padre? La red sigue caída. Odio estar tan lejos. Papá debe estar trepando las paredes. Ten paciencia. Lo lograrás. Sé que mi padre está vivo, pero es como ver un fantasma. Ja, también me pasa. Pero no son fantasmas, son reales. ¿Puede esto ser más extraño? ¡Vamos! Jackson Briggs. No temas. Vengo a ofrecerte una nueva vida. Una vida mejor. Eso es muy generoso. Más viendo que no nos conocemos. Aún no. Pero sé quién eres. Sé lo mucho que has servido. Sé cuánto has sufrido. Ese no era mi plan para ti. ¿Tu plan? Debías retirarte con honores, no en desgracia. Han pasado años.
General Jackson Briggs. Más importante aún, tu hija no serviría. No soportaría tus mismas tragedias. Tu hogar debería estar lleno de nietos. Ayúdame. Y así será. Los Tarkatanos ya extintos también regresaron. Shao Kahn los buscará. Él confía en su poder. Los exploradores de Kotal rastrearon a los Tarkatanos hasta el enjambre perdido de Kaitin, el hogar de Devora. Su mano en el escape de Shao Kahn lo hace nuestro punto de partida. Aconséjame con lo que has visto. Debo consultar a los dioses antiguos. ¿Cuándo nos vamos? Tu deber está en otro lado, princesa. Tienes que alistar a la reina Shiva. Su apoyo es crucial contra Kronika y Shao Kahn. Seguro podrás. La reina Shiva no confía en mí. Ni los Shokan desde mi batalla contra Goro. Shiva siempre respetó tu opinión más que la de los demás. Cuando sepa que apoyas a Kotal, se nos unirá. Si ese es mi deber, así lo haré. Gracias, princesa. Eres mi amiga o su consorte. Fue mi idea, Kitana. Es lo mejor para ti. Triunfa con Shiva y Kotal te jurará su lealtad. No hay lazo más sagrado para un Oshtek como él. Recuerdo cuando podíamos andar a solas. Mi vida cambió como Kahn del mundo exterior. Por fortuna, tú no. Tú tampoco has cambiado mucho, pese a los años. Sigues siendo el noble guerrero que conocí en la corte de Shao Kahn. Y ahora eres Kahn. Me sorprende que ninguna mujer reclamara tu cama y fuera tu reina. Muchas lo intentaron. ¿Y fracasaron? ¿Por qué? Ninguna era tú. Hay rastros frescos que llevan al enjambre. Si Shao Kahn está ahí, no será fácil encontrarlo. Los túneles son infinitos. ¡Incéndienlos! Si está oculto, lo haremos salir. Kotal, no sabemos quién más esté. Directo a la tumba. Que así sea. No intercambiaré la amistad de Kitana por nada. Es patético que hayas escogido la servidumbre. Ambas peleamos juntas contra Shao Kahn. Su opresión debe terminar. Fight. Debemos responder al llamado de un bien mayor. ¡Sangrarás por tu traición, Devora! He
Esta busca la supervivencia del enjambre. ¿Quieres sobrevivir? Dinos dónde encontrar a Shao Kahn. Fantasmas de mi pasado. Devora dice la verdad. Son demasiados. Dame algunos de tus mejores soldados. Entraremos al campamento y buscaremos a Shao Kahn. Lo que propones es peligroso. Claro que lo es. Shao Kahn, Kolkata a trabajar. Wakaga Turk, Wakakata Rina Koto Karak. Tohana, Takana, aquí es Targata. Ne, ne. Trakati. No. Parga. Todo está bien. Parga, no te haremos daño. Neti, Otono Korra. Buscamos a Shao Kahn. Shao Kahn. Doctor Shao Kahn. ¡Corran! ¡Conmigo! Años y aún explotas a los demás para sobresalir. Hace tiempo que sobresalí, Jade. Antes de que
que Shao Kahn me criara, el mundo exterior odiaba a los Natnadanos. Ahora nos temen. Dime que eso no es progreso. Fight. Respetar no es lo mismo. ¡Una fila! ¡Ejecútenlos! ¡Kotal! ¡Esto es cruel! ¡Muchos no nos enfrentaron! ¡Hay niños! ¡Lo olvidas! ¡En mi tiempo, ellos se unieron a Melina en la rebelión! No son los mismos Tarkatanos, Kotal. Un Kahn mejor les daría la mano, no la espada. ¡Fight! Tu corazón se endureció, Kotal. Es muy tarde. Cúlpate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden. Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Krónika entre luz y oscuridad. La decapitación de Shinnok fue el límite. Eres un ejemplo de virtud. Debiste desear ver el mal derrotado. Obedezco la voluntad de mi madre. Krónika te engendró. Igual que a mi hermano, Shinnok. La oscuridad de mi luz. La naturaleza exige equilibrio. El equilibrio es la perfección. Te saliste de tu tarea. Hiciste que el equilibrio fuera imposible. Por eso la nueva era no tiene lugar para ti. Tú no tendrás éxito. Kotal Kahn fue capturado, Raiden. El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas mientras mi madre termina su tarea. ¡No subestimes a los guerreros de la Tierra! Tenías razón en estimar a estos mortales. Eran buenas almas. ¡Rayos! Estos brazos son una mejora. Cuando vea a Ermac, me las va a pagar. Ya me aseguré de eso. Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros. Casi te contó que ese futuro tú era un retornado, ¿no? Sonó horrible. No me imagino siendo la marioneta de Shinnok. Pero dice que regresé. La experiencia destrozó a papá.
Pero luego, tú conociste a mamá. Ella te trajo de regreso. ¿El amor de una buena mujer? Me gusta cómo suena eso. Era todo para papá. Murió el año pasado. Desde entonces, papá se quedó en la granja. Se siente a salvo ahí. Así accedes a los informes entrantes. Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos. El programa puede identificar los deltas. Estamos progresando. Entonces, ¿me caso con la princesa teniente? Siempre me gustaron las rubias. Desde Susie... Donardo. Primer año. Créeme, no te perdiste de mucho. Esa mujer de ahí, ella tiene todo. ¡Oh, la veo, hermano! Como un tú más joven, juro solemnemente tirármela a la mayor brevedad. ¿Qué? ¡Es nuestro destino! ¡Fuera! ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso. Mira, mi padre no es el Johnny que conoces. Él maduró. Me gusta pensar que tú lo conseguiste. De niña los admiraba a ambos. Mi padre... Tu abuelo era mi héroe. Me llamaba Soldado Pumpkin. Así es como me llamabas tú. Deberíamos volver al trabajo. Verificación biométrica requerida. Identidad verificada. General Sonia Blade. ¿General Blade? Papá estaría orgulloso. Estírate eso, antiguo yo. ¡Soy una estrella! Esta es una operación militar, no un set de filmación. Solo soy el mejor luchador aquí. Pero tu hija me hizo sentar en la mesa de los niños. Nuestra hija es oficial al mando. Un poco de humillación para ganarte su respeto. Papá siempre decía, el hambriento come, el humilde sirve. Siempre fue un idiota. Hollywood lo hizo incluso más grande. Fight. Eso dolió. Acaba de patearte el trasero. Tuviste suerte.
¿Me dejaste atrás? ¿Perdón? Mi última misión. ¿Cómo? Mierda. No, no lo voy a hacer. No ahora. No contigo. ¡Maldición, Cassie! ¿Me abandonaste? ¡Para salvar la compañía! ¡Esa fue la orden! ¿Quién diablos te dio esa orden? Fuiste tú. Lee el informe completo, teniente. ¡Estamos en emergencia! ¡Yipi-ki-yay, ¿eh? ¡Sígueme! Matando. Curiosa forma de decir hola, compañero. Estaba diciendo adiós. ¿Por qué un apuesto tejano como Aaron Black confabula con un dragón negro? Tu yo más viejo trabaja para Kotal Kahn. Es uno de los buenos, algo así. Cuando elijo un lado, elijo el ganador. Siempre. Fight! Mal. ¡Cassie! ¡Sonia! Respira. Se llevaron a mamá. Sonia. La encontraré. ¿Sabemos hacia dónde fueron? A la pista B. En ello. Manténla a salvo. ¡Ah!
Envíen otro vehículo de extracción. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren, cabeza de lata. Johnny Cage. Cyrax te derrotó cuando eras más joven y fuerte. Soy su superior. Y también el tuyo. ¿Te olvidas de cuando derroté a Shinnok mano a mano? ¡Oh, espera! Estabas muerto cuando eso pasó. Fight. Regresa a los noventas. ¿Quién sigue? Yo sigo, Hollywood. Si no bastara con mi antiguo yo. Esto se pone cada vez peor. Sonia y tu pequeña hija van a morir justo frente a ti. Fight. Nadie amenaza a mi familia. Vaya, vaya. Tenemos un cambio completo de generaciones. No crean. Entre el mismo ninja y Lady Liberty tenemos la ventaja necesaria. Nos vamos. Ya nos ocupamos.
Vamos por ellos. ¿Alguien más escuchó ese pitido? ¿Llegué muy tarde? No, llegaste justo a tiempo. Eso es lo que llamo un milagro. Sí, Raiden. Gracias. Gran Maestro Hasashi, solicito la hospitalidad de los Shirai Ryu. Mi templo del cielo está en peligro. No tenemos un lugar seguro a donde ir. Lord Raiden, bienvenido a los Jardines de Fuego. ¿Fue el fin de los dioses antiguos? ¿Shinnok es el hijo de Crónica? Claro que envió al dragón negro por mí y por mi padre. Ambos le pateamos el trasero. No es la venganza lo que mueve a Crónica. Reinicia la historia para equilibrar la luz y la oscuridad entre los reinos. ¿Qué podemos hacer, Lord Raiden? Reunir a las fuerzas de la Tierra. Pero el esfuerzo será en vano si los ejércitos de Kotal Kahn no se nos unen. Cetrión me informó que Shao Kahn capturó a Kotal Kahn. No escatimaremos esfuerzos para liberarlo. Iremos Kun Lao y yo. Nos reuniremos con la princesa Kitana. Gracias a los dos. Que los dioses antiguos los guíen. Que regresen victoriosos. Cuánta pasión, princesa Kitana. Pero no me convences. Reina Shiva, ¿no le fue mejor a tu gente con Kotal Kahn que con Shao Kahn? En cierta forma. Solo podemos suponer que Kahn prevalecerá en esta lucha. No ganamos nada eligiendo bando ahora. ¡Princesa! Liu Kang, ¿qué haces aquí? Kotal Kahn fue capturado por los Tarkatanos. Debemos actuar rápido, antes de que lo ejecuten. Mi gente no seguirá a un Kahn encadenado. Tenemos el apoyo de la Tierra, Alteza. Con el tuyo, la victoria está garantizada. No hay camino a la victoria sin los Tarkatanos. Si los podemos inclinar hacia Kotal Kahn, será nuestra ventaja para unirnos a él. Volveré, Reina Shiva, con los Tarkatanos a mi lado. Juntos marcharemos sobre Shao Kahn. ¿Qué te intriga sobre la sangre de Jade Scarlet? La sangre de Niana es más dulce, Excelencia. Además de ser un producto de lujo. ¿A dónde lo están llevando? Al Coliseo, sin duda. Entonces ataquemos. Nunca convenceremos a Baraka de que se una a Kotal si atacamos. Debemos convencer a Baraka primero, luego atacar a Shao Kahn juntos. Los Tarkatanos nunca darán una audiencia. Su instinto será atacar. Por no hablar de Jade. A la primera señal de problemas, la atacarán. Tengo una idea. Thank you.
vengo a festejar. Princesa Kitana. Nuestro regalo para Shao Kahn. Queremos unirnos a su lucha contra Kotal. Tantos años la fuerte y poderosa hija del Kahn. Ahora derrocada por soldados rasos. ¿Al fin te diste cuenta de que no eres mejor que el resto? Sí, para Shao Kahn. Exigimos ver a Baraka. No verás a nadie. Liu Kang. ¡Agárrenlo! Traicionaste a tu padre, Kitana. Fui la hija de Shao Kahn por conquista. Robó a Edenia de su legítimo gobernante, el padre que nunca conocí. Porque tu gente y tu linaje eran débiles. Fight. Con poder que con conquista, Scarlett. ¿Cómo lo pediste? Cero bajas. Jade, ¿estás bien? Hay que encontrar a Baraka para salvar a Kotal. Baraka no se nos unirá. El odio de Kotal por los Tarkatanos es muy fuerte. Si no lo hubiera detenido, Kotal los habría ejecutado. ¡Sí! ¡Kotal dejó en claro sus intenciones! Baraka, por favor, escucha. No tienen que morir más Tarkatanos. Kotal Kahn amenaza a los Tarkatanos. En la nueva era, Shao Kahn gobernará. Fight. Baraka, yo no miento. Jade, Liu Kang, Kung Lao, ríndanse. Good, Nar, Humbatraka. Habla, te ganaste la oportunidad. Shao Kahn enfrentó a la gente del mundo exterior entre sí durante milenios. ¿Con qué fin? ¿El honor de morir en sus guerras? Debemos luchar por el otro Baraka, no contra el otro. Kotal nos quiere muertos. ¡Me lo dijo en la cara! Ayúdanos, y te prometo un asiento en la mesa de Kotal. ¿Qué prefieres, Baraka? ¿Ser esclavo de Shao Kahn? ¿O un aliado de Kotal Kahn? Nadie hizo a los Tarkatanos una oferta igual. Pero son tus palabras, no las de él. Ayúdame a salvar a Kotal Kahn. Se lo pediremos juntos. Si no quiere, le cortaré la cabeza. Si no quiere, Baraka, yo te ayudaré.
Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor, pero regresé y lo salvaré de su locura. Solo yo puedo reconstruir el imperio. Todos los reinos temblarán ante mí. El mundo exterior será el conquistador, nunca el conquistado. Tenías oculta esa valentía, Kitana. De haberla mostrado antes, no habría necesitado a Melina. Mi hermana era un monstruo maldito. Igual que tú, padre. Arpía desgraciada, nacida para un privilegio que desaprovechaste. ¿Quién eres tú para juzgarme? No conoces el frío ni el hambre. De lo contrario, valorarías los regalos de Shao Kahn. Fight. Consecuencias. ¿Rendirme al borde de la victoria? Eres tan imbécil como Hierro. ¡Rey Hierro! ¡El padre que asesinaste y del que me robaste! Quería a su esposa, no a su heredera. Dejé que te quedaras para calmar a tu madre. No esperes piedad esta vez. Fight. Daré tu crueldad. Ella sí
Claro que sí. ¿Sientes algo? Shao Kahn me incapacitó. Me dejó indefenso. No, mientras yo esté a tu lado. ¿Me darías una oportunidad con mi corazón endurecido? Conozco tu corazón. Puede cambiar. Se acabó, Kotal Kahn. El trono está a salvo. Gracias. Baraka, Shiva, lo serví bien a su gente. Aún así me ayudaron. Eso no lo olvidaré. No necesitamos caridad. Compartiremos mundo exterior. Eso depende de ella ahora. ¿Qué? El trono es tuyo. Uniste el mundo exterior, Kitana Kahn. Está oficialmente fuera de tu liga. Me siento honrada, Kotal. A partir de este día, que nuestros pueblos se unan para pelear. Las noticias del mundo exterior son esperanzadoras, pero aún desconocemos la ubicación de la fortaleza de Crónica. Está más allá de los reinos, fuera del alcance de mi vista. ¿Sabes algo de Caron, Raiden? Caron, claro. ¿Quién es Caron? El señor del antiguo barco de los muertos. Sub-Zero y yo lo conocimos en nuestra época de retornados. Viaja en el espacio más allá de los reinos y transporta almas malditas al infierno. Si la fortaleza está ahí, Caron debe conocer su ubicación. ¿Nos ayudaría? Es posible, pero no puedo asegurarlo. Los invito a que investiguen. Nos iremos inmediatamente. Bloquear el ejército del mundo exterior es mucho, pero igual me sentiría mejor con más hombres. Los Shaolin se nos unirán. Liu Kang y Kung Lao van a ayudar en la preparación de los monjes. Bien. Pronto me iré detrás de Johnny y Sonia. Yo también iré. Vamos los dos. No. Raiden los necesita para otra operación. Tenemos que recuperar a Sonia. Sin dudas. Pero el comportamiento de Crónica muestra que, aunque fuerte, no es todopoderosa. De lo contrario, ¿por qué intentaría robar el Jinsei? ¿Crees que aún pueda estar ganando fuerza? Una clara probabilidad. ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente del Jinsei de la Gruta del Dragón sellada. No hay fuente de energía mejor en la Tierra que el Pozo de las Almas, debajo de la isla de Shang Tsung. Será mejor que vayamos a ver. Lamento no poder acompañarte. Debo estar atento a indicios de Crónica jugando con el tiempo. Cada uno con su deber. Me dicen que derrotaste a Shinnok, Cassandra Cage. Derrotarás a la gente como Kano. Pero procede con cuidado. Si Johnny o Sonia mueren, tú dejarás de existir. Salvarte estará fuera de mi alcance. Es que una pelea justa no es divertida. ¿Sonia es la loca que me enciende? Hace más que encenderte, Cabal. Es la que te agarra de incógnito. Golpes, cuchillos, todo el trabajo. Yo mismo recompuse tus partes. Bueno, gran parte. Está muerta. Espero que estés listo para una venganza preventiva. No, pero ahora está motivado. ¡Ah!
que estés listo para una venganza preventiva. ¿De qué demonios estás hablando, Cabal? Tú, torturarme para ensuciar al dragón negro. Fight. Creas cada rumor que escuchas. Estoy harta de entretener payasos. ¡Entren ya, cobardes! Tentador, cariño, pero la siguiente aspirante es una belleza. Mierda. ¿Peleemos o no? No, me descubriste, cariño. Pero da un buen espectáculo. Será menos doloroso. ¡Vamos! Te estabas muriendo por golpearme. Es tu oportunidad. ¿Y brindarles la satisfacción de vernos pelear? Por supuesto. Lo dijiste. Nos matarán de todas formas, peleemos o no. Pelear nos dará tiempo para encontrar una salida. Así que ya deja de hacerte la diva. ¡Golpéame! Se da cuenta cuando te dejas ganar. Necesita evacuación médica. Vamos a tener que abrirnos camino para salir de aquí. Te harán falta.
¿Dónde creen que van? Este futuro, que yo estoy vivo y tú bien muerta. Lo peor es que fueron los del infierno quienes te acabaron. Debí ser yo. Démonos otra oportunidad. Vivo en este futuro, pero eso puede cambiar. Fight. Objetivo derribado. Que te dé un respiro. Esto es un problema. ¿Puedes romperle el cuello antes de que yo destripe al guapo? No lo olvides. Es 2-1. Si él muere, tu niña también. Gracias, Kano. ¿Por qué? Por recordarme las reglas. Muy bien. Voy a robártelo para movida temporal. ¿Qué tal si quedamos para cenar? Ya sabes, para darte las gracias por salvarme y disculparme por ser, bueno, yo. Sin presiones, sin romance. La paciencia es una virtud, Cage. No! 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 ¿Qué
es eso? Villano invitado especial. Geras, un secuaz de Crónica. Supuestamente no puede morir. Luché con un tipo así en Fatal Infinity. Hay que evacuarlo. Mantendré esta cosa ocupada. Sonya Blade, madre de Cassie Cage. Sí, ¿y qué? Cassie Cage derrotó a Shinnok, hijo de Crónica. Yo soy la venganza de su madre. Fight. Acerques a mi hija. Trata de volver de esto. ¿Estás bien? Lo estaré. Soy de una familia dura. Escucha, lo que dije en la base acerca de la misión no fue justo. Eres una gran soldado. Estoy tan orgullosa que casi me imagino saliendo con Johnny. Casi. Quisiera poder volver atrás y hacer nuestra última misión. No fue fácil ver cómo será mi muerte o cómo podría ser. Pero releí el archivo. Seguiste órdenes. Salvaste a tu escuadrón. Me alegro de que mi sacrificio salvó a la Tierra y a ti. Además, escuchaste a Raiden. Las cosas nunca volverán a ser como antes. Todos tenemos que elegir nuestro destino. Liu Kang y Kun Lao no bromeaban acerca de este tipo. ¡Escuadrones, retirada! ¡Evacúen! ¡Ahora! Falló. Cuando vuelva, lo fortaleceré aún más para la batalla final. Di lo que piensas. Perdimos a Shao Kahn, su ejército del mundo exterior y al dragón negro. Mientras que los aliados de Raiden perdieron tiempo valioso luchando contra Kano y Shao Kahn, nuestra labor más importante continúa, ininterrumpida, en la isla de Shang Tsung. Esa isla está en ruinas. ¿Qué podría...? Manipular el tiempo requiere mucha energía temporal bruta. Cada alma mortal contiene toda una vida de este poder. Cada hora, cada minuto, cada segundo vivido está en su interior. Shang Tsung se alimentaba de almas. Las coleccionaba. En su pozo de almas, que continúa intacto. Debajo de la isla,
Un destino que creé para Shang Tsung, en caso de que lo necesitara. Las almas de Shang Tsung serán mías. ¿Qué tal la vista? No hay señal aún de la barrera mística que mencionaste. Oh, lo sabrás cuando aparezca. ¿Cómo te sientes? Por primera vez en mucho tiempo, en control. Caí en las profundidades de este mundo de dioses y monstruos. Pero ahora que conozco mi futuro, siento que puedo respirar. Las cosas malas que me pasaron, digo, que me pasarán, como dijo Raiden, va a ser diferente. ¿Son buenas noticias? Las cosas que le pasaron a mi padre, el trauma que sufrió. Así se conocieron mis padres. Se enamoraron mientras él se recuperaba. Si no ocurren, tú y mamá quizás no se conozcan. Quizás jamás nazca. Jackie, no entiendo estas cosas cósmicas del tiempo. Pero sé que estás aquí por un motivo. No eres un accidente aleatorio. Eso espero. La isla de Shang Tsung. Aquí vamos de nuevo. Cuando vine por el torneo, estaba lleno de gente. Estos tipos se veían más jóvenes. Pareciera que fue ayer. Oh. Supongo que después de morir Shang Tsung, este lugar también murió. No hay nadie. Menos mal que necesitábamos sigilo, debí traer al escuadrón. Esperaba que Raiden se equivocara con lo del Pozo de las Almas. No quiero estar aquí más de lo... ¡Contactos múltiples! ¿Cuántos? Dos, pero uno nos rodea muy rápido. ¡Ah!
sabía que Raiden enviaría a alguien aquí. Yo me encargo del velocista. Te enterramos en el infierno. ¿Te gusta que te castiguen? Solo somos tú y yo esta vez. No hay ningún castillo que derrumbar sobre mí. ¿Crees que eso dolió? No tienes idea. Fight. Imagino que eso dolió más. Crónica. ¿Perturbar? Mejor acábalo. No le harán nada más al Pozo de las Almas. No eres tan fuerte como crees, Jax. Según recuerdo, Sindel te acabó sin problemas. Yo me encargo de la chica de verde. Tiempo en que sabías por qué bando pelear. Pero entre Quan Chi y Crónica, no piensas con claridad. Me uní a Raiden contra Shao Kahn y me llevó a la perdición. Ahora Raiden les hará lo mismo. Fight. Arriesgaré con Raiden. Basta de bailar con los muertos. Raiden dijo que el Pozo de las Almas estaría bajo tierra. Por aquí. ¿Esta es la guarida de Goro? Afortunadamente, sin Goro. Shang Tsung me tuvo prisionero aquí, en mi primer torneo. Nunca pensé que volvería.
¿Recuerdas dónde está el Pozo de las Almas? No lo sé. Estaba destrozado. Todo fue algo confuso. Me imagino que es aquí. Esa corona. Apuesto a que es de Crónica. Está absorbiendo almas del pozo. Seguro alguien está vigilándola. Tomémosla antes de que vuelva su guardián. Nunca me fui. Sub-Zero. Scorpion le arrancó la columna. La dejó en un montón arriba, en la vieja sala del trono de Shang Tsung. Un evento que la nueva era borrará de la historia. Basta de tonterías de la nueva era. Reescribir la historia. Los ganadores escriben la historia y yo no pierdo. Fight. Me enfrenté a cosas peores. Toma impulso, Zaya. ¿Quién escribe la historia? Vamos, tomemos esa cosa y salgamos de aquí. Extraordinario. ¿Papá? ¿Cómo llegaste aquí? Te dejaré adivinarlo. Papá, tus brazos parecen ser el diseño de Crónica. ¿Qué estás haciendo? Dándote la vida que mereces. ¿Al destruir el universo? Al reiniciarlo, no destruirlo. Siendo un retornado, los años que perdí, las cosas que hice. Tu madre me mantuvo cuerdo. Pero nunca fui el padre que necesitabas. No digas locuras, hombre. Criaste una hija excelente. Es una soldado increíble. No debería haber sido soldado. Nunca quise que estuvieras ahí, arriesgándote. De no haberme derrumbado, no habría sentido la necesidad de alistarte. No lo hice por eso, papá. Por favor. Dame la corona. No quiero hacerle daño a nadie. Esto es toda una locura. Espera, niña. Sé que no querría pelear con mi padre. ¿Qué te parece si yo me encargo de mí mismo? Nunca pensé que caería tan bajo. No sabes aún cuánto puedes caer. Perder los brazos solo fue el principio. Sé que sufriste, que aún sufres,
Pero no es tu estilo traicionar a tu unidad y mucho menos a tu familia. Fight. Tiene que haber una forma de arreglar esto. Está inconsciente, se recuperará. ¿Cómo estás? Confundido. Yo igual. No podemos dejarlo. Saquémoslo a él y a la corona de aquí. Si nunca vuelvo a este lugar, seré muy afortunado. Eso he oído. ¡Mortales! Entréguenme la corona de Crónica y al antiguo Jackson Briggs. No les haré ningún daño. No hay trato. Sabemos que traicionaste a los dioses antiguos, Cetrión. Crónica debe restaurar el equilibrio que Raiden destruyó. ¿Acaso no ves que él es el mal en este asunto? Al menos es el mal que conocemos. ¿Podemos con un dios antiguo? Casi derrotó a Shinnok. Solo porque los Cage nacen con poderes mágicos de locura. Quizás tenemos nuestra propia magia. Ríndanse, por favor. La resistencia solo asegura su sufrimiento. No puedo dejar que... No es un debate. Tu mente no es capaz de blandir el arma de Crónica. Por tu seguridad, déjala. No es hora de pensar en la seguridad. Es hora de la acción. Fight. Muérete de envidia, Cassie Cage. ¡Se los advertí! Los mortales no pueden controlar la corona. No quería hacerles daño, pero no me dejan otra opción. ¿Qué demonios haces? Dame la corona y le perdonaré la vida. ¡No! ¡No! ¡Se la des!
Su vida está en tus manos. Nadie quiere hacerle daño a nadie. Ahora, por favor, no dejes que le pase esto a la niña. ¡Maldición! Ahora, devuélveme a Jackie. ¡Papá! ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te estoy haciendo esto, Jackie. Lo hago por ti. Te amo. Crónica nos espera de regreso. ¡Vamos! ¡La pelea no terminó! Esto nos brindará la salvación. Gracias. A los dos. Percibo inquietud en ti, Jackson Briggs. No suelo estar rodeado de tantas caras conocidas. Somos aliados inusuales, unidos por una causa común. Tranquilo. Liu Kang, Kitana, ¿se reunieron los ejércitos? Están en camino. Kitana y yo haremos que lleguen según el plan. Excelente. Mientras reúno mis fuerzas, la nueva era se está acercando. El informe de Jacqueline Briggs. Las acciones de su padre comprometieron nuestra situación. Lo sé, no puedo. No puedo creer que hiciera esto. Aunque encontremos su fortaleza, el poder de Crónica ahora supera nuestras fuerzas combinadas. Deberíamos reconsiderar usar el amuleto de Shinnok. No podemos, Cassandra Cage. He visto lo que puedes hacer con él. Detuviste a todo el ejército del infierno y ni siquiera usaste todo su poder. Tengo miedo de la tentación de su poder oscuro. Incluso ahora me llama. A pesar de las ventajas de Crónica, debemos atacar cuando ubiquemos la fortaleza. Hace horas que no sabemos nada de los grandes maestros. ¿Cuál es el plan si no vuelven? Volverán, o estaremos perdidos. Esos guerreros deben ir hacia la fortaleza de Crónica. Muy bien. ¿Por qué no usar la flota de Caron? El puente claramente agota su poder. La flota está unida a Caron. Solo responde a sus órdenes. Que siga anclada indica que no ayudará a Crónica. En cuyo caso quizás nos ayude. Parece que Caron está en casa. Quizás con unos invitados indeseables. Vuelve a la Tierra. Diles a los otros que lo encontramos. Nos iremos tan pronto yo vuelva.
¿Seguro que Caron nos ayudará? No, pero es nuestra mejor opción. Deberías haber ayudado a Crónica, Caron. Ahora debes sufrir. Soy inmortal, Deborah. No puedes matarme. Esta solo necesita impedir que transportes a los enemigos de Crónica. Primero Shinnok. Ahora, Crónica, peleas por causas perdidas. Esta garantiza que el enjambre sobreviva. No salvarás a los Shirai Ryu. Fight. Los Shirai Ryu no caerán. Tu clan de impostores sí que caerá. Restauré a los Shirai Ryu. Creé un clan más fuerte que nunca. Con farsantes y forasteros como sus cimientos. Crónica me lo dijo. Linajes originales. No hay Shirai Ryu. La masacre de nuestro clan los extinguió. Crónica revivirá a los verdaderos Shirai Ryu en la nueva era. No confíes en Crónica. Ella usa tu ira para esclavizarte. Como Quan Chi hizo con nosotros. Abandoné mi ira. Y eso me salvó. Para salvarte, debes hacer lo mismo. Fight. El orgullo de los Shirai Ryu, sino tu esposa e hijo. Me arrebataron a Harumi y Satoshi. Los asesinaron. Solo desearía verlos una vez más. Compartimos este dolor. Luché en el infierno para acabarlo. Pero la nueva era de Crónica no es la solución. Ella resucitaría a Shinnok, el mismo demonio que acabó con nuestra familia y nuestro clan. ¡No podemos permitir que vuelva! Cuando reviví a los Shirai Ryu, juré que nuestro clan protegería a la Tierra. Ayúdame a cumplir esa promesa. Sabía que tus pecados te distraerían. Ahora esta acabará con tu miseria.
¡Ahora morirás! Raiden, a la fortaleza. ¡Hazlo! Tienes mi palabra. Los nuevos Shirai Ryu son dignos. Su corazón, no su sangre, los hace guerreros. ¿Tus maestros Shaolin están listos? Lucharán hasta el último hombre. Probablemente sea el precio a pagar. No habrá pelea si Karon no nos ayuda. ¿Hay noticias del gran maestro Hasashi? No. Si no llegan pronto, volveré al infierno. Scorpion equivocado. Esto no puede ser bueno. Trae a Raiden. ¿Los jardines de fuego reconstruidos? Sí que se restauraron los Shirai Ryu. ¿Por qué viniste, Scorpion? ¿Dónde está el gran maestro Hasashi? Está muerto. Y ahora viniste a acabar con nosotros. Comprendo tu desconfianza, pero vine a ayudar. Me resulta imposible de creer. ¡Fight! Malinterpretas mis intenciones. ¿Quién te envió, Scorpion? Mi yo del futuro murió. Estoy aquí en su nombre. ¿El gran maestro Hasashi te envió? Honro su último deseo. Karon llevará a tus ejércitos a la isla de Crónica. Debemos partir de inmediato. ¿Tienes pruebas de la oferta de Karon? Solo mi palabra. Eso no vale nada. En el torneo confié en que perdonarías a Bi-Han. Y me traicionaste. Un error causado por la ira. Trato de redimirme. Mentiras, Scorpion. Eres un esclavo. Y Crónica es tu ama. Fight. Escucharme. Lleva tus mentiras a otro lado, Scorpion. Crónica no nos atrapará. ¡No es una trampa! Karon los espera en el infierno. Lord Raiden, debemos escucharlo. Quizá diga la verdad. Solo hay una forma de averiguarlo. Ahora, Scorpion, la verdad. ¡Raiden! ¡Ya basta! A un lado, Lucan.
¡Deja el amuleto! ¡La oscuridad te está controlando! Se nos acabó el tiempo. Hago lo que debo para salvar a la Tierra. ¡Alto! Esta no es la forma. Scorpio no es el enemigo ahora. Liu Kang, no interfieras. Fight. A hacerlo, Liu Kang. Los reinos penden de un hilo. Para defenderlos, debo mantener el orden. No lo creía posible. Pero los retornados tenían razón. No podemos confiar en ti. No necesito confianza. Exijo obediencia. Basta de insensateces. Si debes morir, que así sea. Esto ya ocurrió antes. Liu Kang, no interfieras. No puedes luchar con Shao Kahn. Liu Kang, detente. Basta de insensateces. Si debes morir, ¡que así sea! He sido un iluso, Liu Kang. Una marioneta de Crónica. Solo peleamos porque ella sí lo desea. Debo ayudarle. Me equivoqué al dudar de ti. Yo también fui esclavo de la ira. No lo entiendo, Lord Raiden. ¿Es que tu ira la causaba Crónica? Sí, sucumbí ante su influencia. Pero entonces, nuestro enfrentamiento me trajo recuerdos. No solo de esta línea temporal, sino también de líneas temporales anteriores. Un segundo, ¿líneas temporales? ¿En plural? Crónica ha reiniciado el tiempo en incontables ocasiones, usando cada línea temporal para aprender y perfeccionar su plan. Los detalles de cada línea temporal son diferentes. Pero en cada una, los eventos conspiran para enfrentarme con Liu Kang. En cada una, él muere. Solo Crónica es capaz de controlar el tiempo y el destino. No lo entiendo. ¿Para qué hacer eso? No lo sé. Pero lo que es seguro es que Crónica ya no nos controlará. ¡Ah!
el patrón, pero no el propósito. ¿Por qué enfrentarme a Liu Kang? Aún no es obvio. Su poder combinado amenaza mi visión para la línea temporal. Liu Kang y yo ya no estaremos divididos por tus maquinaciones. Oh, Raiden. ¿Crees que es la primera vez que haces esa promesa? Hemos repetido esta conversación tantas veces en tantas líneas temporales que ya perdí la cuenta. Esta línea temporal va a ser distinta. Ya recorrimos todas las posibles situaciones, Raiden. No puedes ganar. Aunque puedes intentarlo, claro. Pero sin Liu Kang a tu lado. Disfruta de tus últimas horas, Raiden. Son todo lo que tienes. Liu Kang, ¿dónde está? Crónica lo llevó a su isla. Debemos partir de inmediato. Para salvar a los reinos, debemos salvar a Liu Kang. Otro aspecto. Solo para mí. ¿Por qué te molestaste? ¿Qué quieres de mí? Ayudarás a protegerme. No lo creo. Dominé la hechicería de Shinnok. Agregaré la fuerza de tu alma a la mía. Y finalmente me vengaré de Raiden. Amigos míos, los ejércitos de Raiden se acercan. Nos enfrentarán y perderán. Está detrás de la niebla. No pueden luchar. Esta flota está bajo mi protección. Si Karon cae, la flota no podrá navegar. ¡Protéjanlo a toda costa! ¡Velocidad de embestida! Thank you.
No quiero pelear, pero tengo que hacerlo. Por el bien de Jackie y el mío. Fight. Déjame ayudarte. Las promesas que te hizo Crónica son un cruel engaño. Ella es la madre de Shinnok, quien diseñó la esclavitud de tu retornado. Pero... no. Es la madre de Cetrión. Y Cetrión es la hermana de Shinnok. En la nueva era de Crónica, Shinnok será la oscuridad que equilibre la luz de Cetrión. Lo que solo ocurrirá si los reinos siguen luchando entre sí. ¿Qué he hecho? Ah, soy un iluso. No tiene nada de iluso luchar por el bien de tu familia. Lo siento, Raiden. Prometo que voy a arreglar esto. Destino está decidido. No seguiré soportándote. Desafortunado para ti. El mar de la sangre no tiene fondo. Caerás por siempre. Con el diablo al unirte a Crónica, Frost. Me ignoraste toda mi vida. Crónica notó mi talento desde el principio. Fight. Tienen un camino. La envidia y la ambición te consumen. T-
tanto potencial desperdiciado. El bien que podría haber hecho bajo el control de los Cyberlin Kuei. Ella los controla. ¿No eras Héctor? De ser así, está unida a ellos. Siguen sus pensamientos. Entonces que la sigan hasta la derrota. Estarás tú. ¡Tierra a la vista! Y otra vez las maquinaciones de Crónica nos enfrentaron. El ciclo debe terminar, Liu Kang. Así será esta vez. ¿Tu poder es el regalo de Crónica? Un regalo para mí, se podría decir. Robaste tu propia alma. Pervertiste tu naturaleza. Tú me enseñaste esta lección, Raiden. ¡Luchar con mis enemigos por todos los medios! ¡Fight! Conquisté la oscuridad en mi interior. Debes hacer lo mismo. Tendrás que matarme. Preferiría salvarte. Raiden!
no lo soy. ¿Qué pasó con Raiden? Él es parte de mí. Está unido a mi alma. Me convirtió en un dios. Al menos por ahora. ¿Un dios? Increíble. ¿Ahora está a otro nivel? Mi contraparte retornada. Absorbí sus conocimientos de la fortaleza. Sé dónde encontrar el reloj de arena. Podemos con Crónica. De la desesperación nace el ingenio. No pensé que Raiden pudiera sorprenderme. Nuestro éxito ya no es una certeza. Debemos apresurarnos. Entonces lo siento, Jackie. Estoy de vuelta. Y vaya que sí. Thank you.
perderás. Pase lo que pase, me honra luchar a su lado. Lo mismo digo, Lucan. A mí también, hermano. Que los dioses antiguos nos protejan. Es bastante novedoso, pero de poco servirá. Es tarde. El ginsei de la tierra fluye en tu interior. Deja que alimente tu fuego. Thank you.
hacerte daño. ¿Hacerme daño? ¡Ya me mataste! Mi destino se selló cuando me uní al bando de Raiden. Es un error que no repetiré en la nueva era. Fight. Nuestra unión no fue un error. Tu ego no conoce límites. No pedí nada de esto. Me fue impuesto. Debería haber sido yo, Liu Kang, desde el principio. Gracias a Crónica, lo seré. Fight. Hacías bien al tener mis poderes combinados con los de Raiden. El poder de un semidios no se iguala al de un dios antiguo. ¡Cetrión! Como lo desees, madre. Me igualas a cada paso. Tu corazón no está en la batalla, Cetrión. Luchas por la visión de tu madre. Pero como diosa de la virtud, sabes que su equilibrio deseado es una ilusión. Escúchame, Cetrión. No tiene nuestra visión y sabiduría. Por favor. No hay virtud en condenar a los reinos a una guerra eterna. La mayor virtud es obedecer la voluntad de mi madre, Liu Kang. No puedo fallar. Fight. Corazón te traiciona, Cetrión. Te fallé. Mi querida Cetrión, hiciste un gran trabajo, pero aún debes cumplir con una última labor. Sí, madre. Lo comprendo. Y tú, Liu Kang, fallaste.
Los reinos que conociste ya no existen. Desaparecieron. No puedes salvar un futuro que ya no existe. Solo existe la nueva era. Fight. No librarán tus guerras eternas. Sigue luchando y condenarás a tus amigos. No tienen futuro a menos que yo lo cree. El futuro que ofreces no vale la pena. No llegará a ocurrir. Fight.
Nuestro trabajo terminó, Liu Kang. Lord Raiden. Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la Tierra. Una vez que esté restaurada. Me honras, Raiden. El honor es mío, Lord Liu Kang. Ahora puedes dar forma a las arenas del tiempo. Es tu responsabilidad crear una nueva historia. El destino de los reinos depende de mí. Raiden, no puedo hacerlo solo. Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad. Pero no lo dudes. Eres digno de la tarea. Entonces, comencemos juntos. Nuestro trabajo terminó, Liu Kang. Lord Raiden. Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como el nuevo protector de la Tierra. Lord Liu Kang. ¿Qué haremos ahora? Puedes moldear las arenas del tiempo. Debes devolver el reloj de arena a los albores del tiempo y esculpir una nueva historia, una mejor. El destino de los reinos depende de mí. Raiden, no puedo hacerlo solo. Sí, necesitarás a alguien con quien compartir los eones. Kitana. Sus destinos siempre han estado entrelazados. Estamos en el pasado lejano. Pero no tan lejos para alcanzarla. Vuelve con ella a los albores del tiempo. Esculpe las arenas del reloj de arena para crear un futuro mejor. Espero que nos encontremos en la siguiente línea temporal. Entonces no diré adiós. ¿Estás lista? Sí, pero no importa cómo esculpamos las arenas. No podemos controlar todas las posibilidades. Los mortales tomarán sus propias decisiones. Aparecerán nuevos males. Cada reino debe elegir su propio destino. Sin importar lo que elijan, los enfrentaremos juntos.